es un placer para nosotros como grupo de jóvenes y adolescentes el poder estar compartiendo una vez más con ustedes. Antes de pasar a la alabanza, quisiera compartirles el Salmo 118, donde dice que demos gracias al Señor porque Él es bueno y porque su amor perdura para siempre. Que en este día, no importa la situación que estés pasando, sino que podamos disponer nuestro corazón a dar gracias porque Él está con nosotros en todo tiempo y porque su amor y su misericordia se renuevan cada día. Quizás estés pasando por una situación difícil, te invito a que puedas orar al Señor porque Él va a responder tu oración. Y hoy quiero recordarte que el Señor está de tu parte, que no temas y que en este día podamos tomar la decisión de decir: Señor, hoy quiero darte gracias. Que juntos, desde casa, podamos abrir esa puerta que conduce a la presencia del Señor para gozarnos y alegrarnos en Él y decir gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos regalas la victoria. Gracias, Señor, porque en ti encuentro fortaleza. Así que, hermanos, los invito a que podamos dar gracias al Señor porque Él es bueno. Ahora sí, los dejo con la alabanza y espero que puedan disfrutar de esta reunión y que pueda ser de bendición para sus vidas como lo fue para nosotros. Bendiciones. Buenos días, Iglesia, que el Señor te bendiga en este día. Qué bueno, qué lindo es saber que un domingo más estamos juntos, unidos en un mismo sentir para adorar a nuestro Dios. Y qué bueno es saber, qué hermoso es saber que en estos tiempos se ha levantado una iglesia que se ha determinado a depender del Espíritu Santo. Es lindo saber, es lindo escuchar que hay una iglesia que en estos tiempos, que a pesar de pruebas, a pesar de luchas, a pesar de situaciones difíciles, de situaciones adversas, de situaciones inesperadas que a muchos se nos han presentado, hay una iglesia que se levantó a creer en el poder del Espíritu Santo. Hay una iglesia que se levantó para depender solamente del Espíritu Santo. Así que si en estos tiempos el Espíritu Santo ha sido tu ayudador y es tu ayudador, te animo a que te levantes con un corazón agradecido, te animo a que te levantes ahí donde estás y puedas darle tu mejor alabanza y que en esta mañana juntos podamos darle gracias al Espíritu Santo, porque Él es quien nos sostiene. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Él es guía, maestro y consolador. Él es el que nos consuela en momentos de angustia, en tiempos de dificultad. Él es el que nos guía y nos enseña a través de su poderosa palabra. Y a través de su palabra es aquel que trae libertad a nuestros corazones. Así que te animo, iglesia, que ahí donde estás te levantes y empieces a darle gracias, empieces a levantar su nombre en alto, empieces a reconocerlo y empieces a darle tu mejor alabanza. Decía ahí donde estás: gracias, Espíritu Santo, por ser mi ayudador, por ser el que camina conmigo cada día. Y este es el tiempo también para que puedas invitar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, te invito a que vengas a mi vida, a que en este día vengas a mi casa, a mi familia y a mi hogar. Así que vamos juntos a alabar a nuestro Dios con un corazón agradecido. Gracias, Espíritu Santo, porque en todo tiempo tú eres mi ayudador. Tú eres aquel que me consuela, aquel que me fortalece. Gracias, te anhelo. Te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender consolado, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador.
Espíritu Santo, gracias por estar a mi lado. Yo anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender consolado. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti y que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque vos te haces fuerte en medio de mis debilidades. Gracias. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Queremos compartirles a través de un video un pequeño testimonio. Espero que sea de bendición para sus vidas. Su nombre es Marcos, edad 35 años, aunque se cree 20. Estado civil, soltero, todavía esperando la edoña. Sus antecedentes no lo ayudan, digamos que lleva una vida sin rumbo. Su situación actual, hijo de Dios. Mi vida no tenía rumbo, todos los días eran iguales para mí. Siempre me sentía de la misma manera, aburrido, solo y triste. Y para poder distraerme, recurrí a la calle. Todos los días me iba a la plaza a ver si encontraba alguno de los pibes y con ellos siempre experimentábamos algo nuevo. A veces jugábamos a las cartas, tomábamos algo y bueno, y el que quería drogar, se drogaba. Por las noches pintaba previa y después boliche, intentando escapar de todos mis problemas. Pero como mis problemas eran muchos y no los podía resolver, salí a bailar de lunes a lunes. Todo esto se volvió un hábito y mis problemas no desaparecían. Y bueno, ustedes sabrán cómo terminan esas noches de gira. Una noche en casa me sentía destruido y recordé que alguien se me acercó y me dijo que Jesús me amaba y que me quería ayudar con mis problemas. Además me dijo que mi vida tenía un propósito. Así que esa misma noche
le pedí a Dios que si existía, se haga real y que me perdone por todos mis errores. Dios fue bueno conmigo, me perdonó todos mis errores y se hizo real. Y fue cambiando todas esas tristezas en alegría. Y en esta mañana queremos invitarte a que juntos podamos adorar a nuestro Dios, a que nos tomemos este tiempo para reconocer y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es digno de recibir toda adoración y toda exaltación. Antes de compartir este tiempo de adoración juntos, quiero compartirte un pequeño testimonio, un poco de lo que Dios estuvo haciendo y de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra familia. Hace unos sábados atrás le compartíamos a los jóvenes que cuando termina cada año como familia, nos tomamos ese tiempo para agradecerle a Dios por el año vivido. Nos tomamos ese tiempo para darle gracias a Dios por cada momento que hemos vivido, bueno, malo, por aquellas cosas que Dios nos dio. Aún también nos sentamos para ver qué cosas logramos, qué cosas nos faltaron, pero también nos proyectamos hacia un nuevo año. Ponemos delante de la presencia de Dios en oración nuestros sueños, anhelos, proyectos, aún nuestras necesidades, lo que nos falta. Ponemos todo en manos de Dios, nos proyectamos y ponemos ese nuevo año en manos de Dios. Y es como que tenemos una agenda organizada, ¿no? Como familia y aún en lo personal, ¿no? Quizás una agenda a nivel trabajo, a nivel estudio, a nivel familia, a nivel hijos, a nivel economía, a nivel matrimonio, tenemos como una agenda, tenemos sueños, anhelos. Pero muchas veces la agenda de Dios es totalmente diferente a la agenda que tenemos. Y qué difícil es cuando te encontrás con la agenda de Dios, con los planes de Dios. Porque si bien la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, muchas veces, como seres humanos, nos cuesta entender esa agenda, nos cuesta aceptar esa agenda y nos lleva un proceso, ¿no? Entender que la voluntad de Dios es mucho mejor que la nuestra, que los planes de Dios son muchos mejores que los nuestros, que sus pensamientos sobre nosotros son de bien, ¿no? Y esto es lo que nos sucedió este año. Teníamos una agenda planificada como familia, como hogar, como matrimonio, y la agenda de Dios fue totalmente diferente. En medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, se presentaron situaciones inesperadas, se presentaron situaciones que no estaban en nuestra agenda, situaciones donde nuestra fe tuvo que anclarse a las promesas de Dios, situaciones que nos llevaron a llorar en la presencia de Dios, situaciones que nos llevaron a depender más del consejo, más de la palabra de Dios, situaciones donde nos llevaron a depender de la persona del Espíritu Santo, situaciones en las cuales hicieron que nuestra fe pueda crecer cada día más. Pero sobre todas las cosas, situaciones que nos llevaron a entender que Él es Rey, que Él es Rey. Y a pesar de que Él es Rey, muchas situaciones de las que nos han tocado vivir han cambiado, otras siguen en proceso, pero Él sigue siendo Rey. Muchas situaciones que nos sorprendieron todavía no cambiaron, están en proceso. Sabemos que en algún momento la respuesta de Dios va a llegar, pero sabemos que Él sigue siendo Rey, que Él es Rey. La situación puede cambiar, variar, la tierra puede ser removida, pero Él sigue siendo Rey. Ahí en el Salmo 47 dice: Dios es el Rey de toda la tierra. En el versículo 2 dice: porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. En el versículo 6 dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y que en esta mañana podamos cantar con inteligencia, que no cantemos por cantar, que podamos cantar sabiendo, reconociendo, creyendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él está reinando sobre toda la tierra,
La Biblia dice que Él es Rey de toda la tierra. Y quizás en esta tierra hoy hay una pandemia. Quizás en esta tierra hoy se ha presentado enfermedad. Quizás en esta tierra se ha presentado quizás situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones inesperadas. Quizás en esta tierra hay una pandemia, pero Él es Rey sobre toda la tierra. Entonces Él es Rey sobre esta pandemia, Él es Rey sobre todo problema económico, Él es Rey sobre toda situación difícil, Él es Rey sobre toda enfermedad, Él es Rey sobre todo virus, Él es Rey sobre todo problema familiar, Él es Rey sobre toda circunstancia. La Biblia dice que Él es Rey sobre toda la tierra. Así que declaralo en esta mañana, cantalo en esta mañana, créelo en tu corazón y cantemos con inteligencia, cantemos con entendimiento, sabiendo que Él es Rey. Él es Rey, Él es el Rey de gloria. Él es Rey sobre toda la tierra. Él está reinando con poder y autoridad. El mundo, la tierra está bajo sus pies. El mundo, la tierra está bajo su trono. Él es Rey. Él es Rey. Vengo a ti, con mis cargas vengo, vengo a ti, tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi guía, eres mi fiel compañía. Con mis cargas vengo, vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi guía. Eres mi fiel compañía. Sobre toda tempestad, Rey, sobre toda enfermedad, tú eres Rey, sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, tú eres Rey, Rey, sobre toda Rey, sobre toda enfermedad, tú eres Rey, sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, tú eres Rey. Vengo a ti, cargas vengo, vengo a ti, tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi guía, eres mi fiel compañía, vengo a ti. Mis cargas vengo, vengo a ti, tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi guía, eres mi fiel compañía, Rey, sobre toda tempestad, Rey, sobre toda enfermedad, tú eres Rey, sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, eres Rey, Rey, sobre toda tempestad.
eres rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Eres rey, rey sobre toda tempestad, rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Eres rey, eres rey, eres rey, eres rey. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Dios eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Dios eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. Él es rey, Él es rey, Él es rey. Ahí en el Salmo 24 dice: ¿Quién es este rey de gloria? Jehová fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria, Él es el rey de gloria. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Como leíamos en el Salmo 47, Él es Rey sobre toda la tierra. Declaralo una vez más. Él es Rey sobre toda circunstancia. Él sigue siendo Rey. Él sigue siendo Rey. Él está reinando sobre toda la tierra, sobre toda circunstancia. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Eres Rey, Rey toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Eres Rey, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Rey sobre todas mis batallas. Tú eres Rey en medio de cualquier circunstancia. Tú eres aquel Rey que puede calmar la tempestad, la tormenta. Tú eres Rey sobre la faz de la tierra. A ti te adoramos en esta mañana. A ti te reconocemos, Rey de gloria, Rey de majestad. Te pedimos que en esta mañana abras nuestros oídos para poder escuchar tu palabra con claridad, que prepares nuestro corazón
para poder recibir tu palabra en esta mañana, en este día. Que sea tu palabra en este día la que nos hable, la que traiga libertad, la que nos fortalezca, la que nos anime, la que nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos, iglesia, como Ministerio de Jóvenes y Adolescentes. Estamos muy contentos de poder compartir otro domingo con ustedes. Y en este momento yo les quería compartir una palabra que Dios traía en mi vida hace un tiempo, que estuve trabajando, y me la volví a recordar para compartirla con ustedes. Se encuentra en el libro de Efesios 6:10 y el título es Toda la armadura de Dios. Y cuando escuchamos la palabra armadura, sabemos que es todo lo que necesitamos para ir a una guerra, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las herramientas esenciales y qué significado tiene cada armadura que Dios nos muestra para que nosotros podamos salir victoriosos en la guerra que se nos presente, ¿sí? Y cuando hablamos de enfrentarnos con alguien, no tiene que ser alguien, una persona física, sino puede ser una guerra espiritual, ¿sí? Que se nos levantan dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y la palabra dice así, Efesios 6:10. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse en todas las piezas de las armaduras de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y pónganse la salvación como casco. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 10 comienza diciendo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Que seamos fuertes en el Señor, que la fuerza que nosotros necesitemos para poder entrar en cualquier batalla, en cualquier guerra, sean las fuerzas de Dios, ¿sí? A mí me pasó hace un tiempo que yo tenía que solucionar un problemita que había tenido y no tenía las fuerzas, ¿sí? Tenía la palabra de Dios, tenía la forma, sabía lo que iba a hablar, sabía lo que tenía que decir, pero no tenía esas fuerzas para poder solucionarlo. Entonces me puse a orar y le dije: Dios, necesito que vos me des esas fuerzas, pero no, yo no quiero ir a resolver esto con mis fuerzas, sino con las tuyas. Y me dio una palabra en Isaías 52:1 que dice: despierta, Sión, despierta y vístete de fuerza. Entonces esa palabra, vístete de fuerza, fue la que me ayudó a poder tomar fuerza, a vestirme de fuerza, como me decía esta palabra, y poder resolver lo que tenía pendiente. Pero con mis fuerzas no podía. Y entonces acá el Señor nos está recordando que podamos fortalecernos en Él, que nuestras fuerzas para resolver algo o para entrar en esta guerra, como decimos, que pueda ser, que esa fuerza pueda venir de su parte, ¿no? Y para vestirnos, para ponernos esa armadura de la que Dios nos habla, necesitamos que accionar, necesitamos ponernos en acción, necesitamos tomar la decisión
de decir, bueno, voy a hacer esto, me voy a vestir y voy a salir a luchar, ¿sí? Entonces necesitamos accionar siempre y cuando Dios nos dé la palabra para hacerlo, pero poder tomar decisión en Él para poder enfrentar eso que tenemos que enfrentar. Y los detalles que nos da esta armadura, ¿no?, de parte de Dios, primero dice, pónganse en el cinturón de la verdad, o sea, de la palabra, ¿no? Después pónganse en la coraza de justicia de Dios. La coraza es eso que nos cubre, ¿no?, el tórax, la espalda, entonces, de la justicia de Dios. Número 3, pónganse en el calzado de la paz. Y dice, el calzado de la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. O sea, que sin el calzado de la paz, sin esa paz que viene de parte de Dios, yo no puedo, no me siento preparado. No puedo salir a pelear sin los zapatos. No puedo salir a pelear sin el cinturón de la verdad. No puedo salir a pelear sin la coraza de Dios. Después dice, levanten el escudo de la fe. Qué importante es esto, ¿no? En esta palabra es donde Dios me hablaba a mí en lo personal, ¿no? Levantar el escudo de la fe. ¿Yo cómo me estoy identificando en esta guerra? ¿Estoy levantando el escudo del miedo, del temor, de la incertidumbre, de no saber cómo hacer o lo que va a pasar? ¿O estoy levantando el escudo de la fe? El escudo donde Dios me está diciendo que aunque no pueda verlo, Él va a accionar. Esa fe que solo proviene de Dios. Y ahí me recordaba la palabra que está en Hebreos 11:1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, a mí en lo personal Dios me estaba diciendo, vos no estás viendo esto, pero esperalo, porque yo tengo el control de esto y yo te lo voy a dar. No te preocupes, porque vos vas a tener esto, pero tenés que tener fe de que yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué escudo estoy agarrando yo? ¿Con qué escudo me voy a ir a enfrentar a esa guerra, ¿no? Después dice, pónganse en la salvación como casco, ¿sí? Esa salvación que viene de parte de Dios. Y por último dice, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Para estas guerras espirituales que se nos levantan o para lo que tengamos que solucionar, o sea, nosotros no podemos ir a la guerra sin una armadura. Primero, en nuestro cuerpo, y segundo, en la mano. Yo no puedo ir a pelear con un cinto, con una coraza, con un calzado, con un casco, y si no tengo una espada, si no tengo un arma. Entonces, esa armadura, esa espada, es la palabra de Dios. Y si yo no tengo esa espada y voy a pelear vestida de todo eso, pero sin esa espada, sin esa palabra de Dios, es muy difícil que pueda ganar. Me voy a defender porque voy a estar cubierta, pero no la voy a poder ganar porque no voy a poder vencer esa batalla si no me aferro a la palabra de Dios. Y quizás mientras estemos en la guerra, nos van a golpear, ¿sí? Vamos a tambalear, nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar. Si llevamos la armadura que Dios quiere que llevemos, nos vamos a levantar. Sé que podemos levantarnos porque Él nos va a dar la fuerza que nosotros necesitamos para poder vencer esta guerra y salir victoriosos. Y en lo personal me pasó hace un tiempito cuando nos contagiamos del virus en mi familia.
cuando yo ya estaba un poquito mejor y veía que la situación de mi mamá y de mi papá no cambiaba, le pedí a Dios que nos ayudara, ¿no? Y que nos dé esa fuerza que necesitaba para que estemos mejor, para que podamos salir adelante, que traiga sanidad a nuestras vidas. Y me dio una palabra en Isaías que dice, el que cree jamás será sacudido, ¿no? Y yo me imaginaba esto, que yo estaba en esa guerra, ¿no? En esa batalla que estábamos luchando entre el virus y nosotros, pero Dios me dijo, el que cree jamás será sacudido. Y yo pude tomarme de su palabra y bueno, gracias a Dios que después nos pudimos recuperar bien, pero yo creo que utilicé la mejor espada, que fue la palabra de Dios. Así que bueno, hermanos, eso era lo que les quería compartir. Espero que les haya sido de bendición. Y bueno, en este día el Señor nos anima una vez más a ponernos de su armadura y a poder tomarnos de su mano para poder enfrentar todo aquello que tengamos que atravesar, ¿no?, en nuestro porvenir. Que Dios los bendiga. Hola, ¿cómo estás? Queremos invitarte a que puedas participar de nuestras reuniones de jóvenes y adolescentes, donde compartimos reflexiones, devocionales, testimonios, donde pasamos un tiempo juntos y compartimos palabra de Dios. Nuestras reuniones son a través de la plataforma Zoom. Te invitamos a que puedas ser parte todos los sábados a partir de las 19 horas adolescentes y 20-30 horas jóvenes. No importa la situación que estés pasando, queremos decirte que Jesús te ama, tiene un plan para tu vida y quiere bendecirte. Queremos conocerte, que te pongas en contacto con nosotros y que te sumes a esta gran familia. Cualquier inquietud o necesidad, podés escribirnos. Te dejamos nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros y podamos pasarte la invitación a nuestras reuniones de Zoom. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguna reunión. Compartí este mensaje con algún amigo, con algún familiar, con algún vecino, para que ellos también puedan escuchar la palabra que viene de parte de Dios. Así que te animo a que lo compartas. Dios te bendiga.